Como les conté, vamos a ver diferentes tipos de familias. Seguramente ustedes vieron en las calles de Mar del Plata a unas señoras vestidas con polleras muy largas, de colores fuertes, también siempre de blusa o de saquito. También tienen pañuelos en la cabeza. Los hombres se visten no muy diferente a todos los demás, pero tienen siempre muchas joyas de oro. Compran, venden autos. Las casas son muy grandes. Sí, estoy hablando de los gitanos. Son muy pocas cosas las que se sabe del pueblo gitano. Sus familias son un poquito diferentes a las nuestras y tienen otras costumbres. Vamos entonces a conocer cómo son las familias de los gitanos. Los gitanos, como comúnmente los conocemos, son una nación. La nación es cuando un grupo de personas tiene en común la cultura, el lenguaje y se sienten identificados por su nacionalidad. Pero los gitanos no tienen país y están dispersos por todo el mundo. No tienen país, pero sí tienen bandera. La bandera de los gitanos es celeste por arriba, verde por debajo, con una rueda roja en el medio. El celeste simboliza el cielo, el verde el pasto y la rueda roja la libertad, porque ellos son un pueblo nómade. Acordate que en la unidad anterior hablamos que los nómades son las personas que viven mudándose de un lugar al otro. En realidad, esta nación no se llama gitanos, se llaman rom. Y el idioma que hablan se llama romaní. Escucha cómo suena. Amaros am rom. A tu gustará te tratas con el respeto. A tu gustará te tratas con ya, pues iba amarilla, al rom que está. Sos te ven ser. Camome, te des tú, pero rom. El origen de los rom se ubica muy lejos en una parte de la India. Y como son un pueblo nómade, se fueron desparramando por Europa y luego por el resto del mundo. Ellos vivían en carpas e iban de pueblo en pueblo vendiendo sus artesanías. Eran orfebres. Orfebres son las personas que de manera artesanal fabrican joyas y en general usan el oro como metal. Y compraban y vendían caballos. Era el medio de transporte de la época. Hoy ya no quedan roms nómades. Cambiaron las carpas por casas de ambientes muy grandes que les recuerdan a la época en las que vivían en carpas. Usan muchas cosas de oro, como sus antepasados orfebres, y en lugar de caballos, compran y venden autos, que es el medio de transporte actual. Para los rom, las tradiciones son muy importantes, y son muy orgullosos de cumplirlas. Las familias rom siempre son grandes, con muchos hijos. Los matrimonios son arreglados por los padres. Muchas veces se casan entre primos y muy jóvenes, a partir de los 14 años. Cuando a un rom le gusta una chica para que se case con su hijo, se hace una ceremonia en la que se encuentra con el papá de la chica a pedirle la mano. Si el papá de la chica está de acuerdo, se realizará el casamiento. Luego de casamiento, la mujer siempre llevará un pañuelo en la cabeza en señal de que está casada. En las familias rom, cada uno tiene su rol. Los hombres son los encargados de trabajar y hacer los negocios para ganar dinero. Y las mujeres son las encargadas de criar los hijos y de hacer todo tipo de trabajo en la casa. Los niños van a la escuela, pero no siguen en la secundaria. Los varones empiezan a trabajar y las mujeres empiezan a ayudar en los quehaceres de las casas. ¿Qué te pareció? ¿Conocías cómo vivían estas familias? Ahora ya sabemos que no se llaman gitanos, se llaman rom. Este es un ejemplo de familias totalmente diferentes, que tienen otra cultura, que viven muy cerquita de nosotros. A veces no hace falta viajar al otro lado del mundo para conocer gente que vive diferente.